días. Hello, good afternoon. Buenas tardes. Sí, está tardes. Good afternoon, everyone. Mr. Ambassador, thank you very much. And the petitioners who are here, thank you very much. This is our 18th hearing, and we are here to hear about the women's right to a life free from violence in Guatemala. And the application was requested by the petitioners, so they will start. And they have 20 minutes. And while when you're speaking, could you please introduce yourselves? And then if you will keep your eye out for the timesheets. And the state, led by the ambassador, will also have 20 minutes for your reply. If we are ready, can we start? Thank you. Buenas tardes, honorable comisión, representantes del Estado, defensoras y defensores de derechos humanos y público en general. Mi nombre es Giovanna Lemus, del Grupo Guatemalteco de Mujeres, y me acompañan delegadas de la Red de la No Violencia contra las Mujeres, Red Novi, y organizaciones. One moment, please. What number am I on? Translation. Speak. Speak, please. No. It's number 7 upstairs. Dos? But it's left. Now. Oh. Thank you. Gracias. Buenas tardes, honorable comisión, representantes del Estado, defensoras y defensores de derechos humanos y público en general. Mi nombre es Giovanna Lemus, del Grupo Guatemalteco de Mujeres, y me acompañan delegadas de la Red de la No Violencia contra las Mujeres, Red Novi, y organizaciones de mujeres indígenas de Guatemala. La violencia, el racismo, la discriminación, el empobrecimiento y la falta de oportunidades para las mujeres y mujeres indígenas sigue siendo un tema pendiente del Estado de Guatemala. Por no estar dentro de las prioridades en la gestión gubernamental, que se ve reflejado en el incremento de la violencia contra las mujeres en lo político, en lo económico, social, cultural y estructural. Para contextualizarnos, consideramos necesario acotar que en el año 2003 la Red Novi denunció ante esta honorable comisión la situación de la violencia contra las mujeres y el incremento de muertes violentas, pues se habían registrado entre los años 2000 y 2003 un total de 1.075 muertes violentas de mujeres. Fue así como la relatora de Derechos Humanos de las Mujeres llevó a cabo una visita in situ a Guatemala en el año 2004 y pudo constatar la terrible situación de la problemática, lo que quedó registrado en su comunicación oficial, estando aún pendiente conocer el informe. Durante estos años y como consecuencia de distintas acciones estratégicas de las feministas y organizaciones de mujeres en Guatemala, se logró avanzar significativamente en la respuesta integral para el abordaje de la violencia contra las mujeres, lo que se materializó en la creación de leyes, políticas públicas y mecanismos para el avance de las mujeres, logrando colocar a Guatemala como un país pionero al superar estándares internacionales respecto a países centroamericanos. Sin embargo, nos presentamos ante ustedes para denunciar el grave retroceso que enfrenta Guatemala a raíz de las acciones dirigidas por el expresidente Otto Fernando Pérez Molina desde el año 2012
y que se mantienen a la presente fecha. Esto ocurre a pesar que en la actualidad los índices de violencia contra las mujeres se han incrementado. Según información del Grupo Guatemalteco de Mujeres, para el año 2015 se reportaron 738 muertes violentas de mujeres, lo que representa un incremento del 405% de lo reportado para el año 2000. Por ello advertimos la necesidad de evaluar la situación que presenta Guatemala bajo estas circunstancias. En Guatemala siguen muriendo violentamente 2 mujeres diarias. Entre enero y febrero del año 2016 se registraron 108 muertes violentas, concentrándose el 60 y 65% de estas muertes solo en el departamento de Guatemala. Estas cifras demuestran la negligencia y la ausencia total del Estado para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, lo que evidencia que la violencia contra las mujeres es un problema estructural de discriminación y racismo. A la fecha, el presidente Jimmy Morales no ha mostrado interés en cumplir con los compromisos nacionales e internacionales a favor de una vida libre de violencia para las mujeres. Prueba de ello es que en su pasada campaña electoral, el ahora presidente de la República no accedió a reunirse con el movimiento de mujeres y feministas, y a casi 3 meses de haber tomado posesión, aún es desconocida su agenda para lograr el avance de los derechos de las mujeres y mujeres indígenas y la restitución de los derechos violados por la administración de Otto Pérez Molina. Dejo con ustedes a Sonia Cabal de la Red Novi. Buenas tardes, me referiré sobre la desarticulación y debilitamiento de los mecanismos para el avance de las mujeres. Antes del año 2012, el movimiento de mujeres y feminista, en el marco de promover una transformación estructural y social de las políticas de Estado, promovió la creación de los mecanismos institucionales para el avance de las mujeres, como lo son la Defensoría de la Mujer Indígena, la Secretaría Presidencial de la Mujer y la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, CONAPREVI. Instancias todas que tienen su asidero jurídico a nivel internacional y nacional, como lo son los acuerdos de paz. La creación de estos mecanismos posibilitó la participación de las redes y organizaciones de mujeres y mujeres indígenas en los procesos de elección de las funcionarias a cargo de dichas instancias. Este procedimiento adquirió legalidad por ser un proceso transparente y público para proponer a funcionarias idóneas en estas instancias. Hasta el año 2012, por supuesto. Al momento de tomar posesión en el año 2012, el expresidente Otto Fernando Pérez Molina anuló la participación democrática de las redes y coordinaciones de mujeres y mujeres indígenas. Para ello, fueron modificados los acuerdos de creación de la CEPREN y la DEMI. Cabe mencionar que en una década, a través de la CONAPREVI, como ente responsable de dar seguimiento al cumplimiento de la Convención de Belén do Pará y las leyes nacionales relativas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se tuvieron como resultados mejores políticas públicas en su diseño y aplicación. La inclusión de sanciones por incumplimiento de deberes de las y los funcionarios responsables y una atención integral a las mujeres sobrevivientes de violencia a través de los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, CAIMUS. Sin embargo, el anterior gobierno, a través de su representante, la exsecretaria presidencial de la Mujer, señora Elizabeth Quiroga Cuellar, inició acciones con repercusiones en la vida de las mujeres, concretándose con medidas técnicas, administrativas, políticas y legales para desarticular la coordinación de CONAPREVI.
Por esta razón, la Red Novi presentó una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos, quien resolvió en el año 2013 declarar a la exsecretaria presidencial de la mujer, señora Elizabeth Quiroga Cuellar, como violadora de derechos humanos. Sin embargo, continuó en el cargo hasta mediados de febrero de 2015 y actualmente es funcionaria de este gobierno. En consecuencia, la permanencia, estabilidad y neutralidad política de la Secretaría Presidencial de la Mujer y Defensoría de la Mujer Indígena son una preocupación para el movimiento de mujeres y feministas y mujeres indígenas. Las acciones legales del anterior presidente de la República para controlar a la CONAPREVI fueron también dirigidas a modificar el acuerdo de su creación, expulsando de su integración a la Red Novi. Además, provocó que la Corte Suprema de Justicia presentara una acción de inconstitucionalidad, en donde finalmente la Corte de Constitucionalidad le dio la razón y la dejó fuera de la integración de CONAPREVI. Este es uno de los principales efectos del retroceso que enfrentamos, porque quedó fuera de la coordinación de esfuerzos interinstitucionales uno de los principales actores en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres. El entonces presidente de la República también emprendió otras acciones legales para debilitar a la CONAPREVI, en contra de las recomendaciones de la Comisión y de otros mecanismos de derechos humanos sobre la no duplicidad de funciones y mandatos institucionales, siendo algunas de estas las siguientes. Creó la Comisión Presidencial para el Abordaje del Femicidio en Guatemala, COPAF, con una vigencia de 4 años, con un mandato paralelo al de CONAPREVI, por lo que era imperativo evitar que un nuevo gobierno reactivara este tipo de mecanismos que duplica funciones y mandatos institucionales. Reformó el acuerdo de creación del Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar, PROPEVI, y lo supeditó a la Secretaría Presidencial de la Mujer, violentando las normas guatemaltecas que prohíben a las secretarías ejecutar programas, para atribuirle parte del mandato de CONAPREVI. Además, reformó el acuerdo de funcionamiento interno de la Secretaría Presidencial de la Mujer y creó una dirección de prevención, atención y erradicación de la violencia contra la mujer, en donde se le atribuye las mismas funciones ya establecidas para la CONAPREVI. Estas acciones no solo se realizaron en contra de la normativa guatemalteca, sino que disminuyen la posibilidad de eficacia, eficiencia y promueven la descoordinación entre las instituciones encargadas de atender, prevenir, sancionar la violencia contra las mujeres, incluido el femicidio como la forma más extrema de violencia contra las mujeres, en donde las principales afectadas siguen siendo las mujeres sobrevivientes de violencia. El mecanismo denominado CONAPREVI fue socavado y debilitado en su financiamiento y funciones, contraviniendo lo establecido en la propia Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que ordena su fortalecimiento en el artículo 17. El efecto llegó hasta su paralización y como consecuencia Guatemala enfrenta diversos efectos, siendo algunos de ellos que se dejó de dar seguimiento al cumplimiento en lo establecido a la Convención de Belén do Pará, de los instrumentos nacionales creados para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en las diferentes instituciones de Estado. Se afectó el funcionamiento de los 7 Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, CAIMUS, creados antes del 2012, pues se ha hecho entrega parcial y tardía de recursos económicos para atender a las mujeres sobrevivientes de violencia. En lo que se lleva del año 2016, aún no se tiene ninguna respuesta por parte del Ministerio de Gobernación para la entrega de la asignación presupuestaria. Se frenaron los avances contenidos en el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, Plan Novi. Por ejemplo, se tenía como meta para el año 2014 la implementación de 22 centros de apoyo integral para mujeres sobrevivientes de violencia a nivel nacional. Se estancó la implementación y funcionamiento del Sistema Nacional de Información sobre Violencia contra las Mujeres, según lo establece la Ley contra el Femicidio. Además, se eliminaron los indicadores que se,
contenían en la Encuesta Nacional Materno-Infantil para la recopilación de la información sobre violencia contra las mujeres. Se ha desarticulado las acciones y la respuesta institucional frente a la problemática de violencia contra las mujeres, entre otros. Ahora dejo con ustedes a Marta Godínez del Consejo de Mujeres Cristianas. Buenas tardes, señoras y señores. Además de lo expuesto, el expresidente Otto Pérez Molina emprendió una persecución, criminalización y judicialización en contra de las mujeres y feministas, defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Principalmente, las acciones tendieron a disipar a la red de la no violencia a través de 5 denuncias espurias en contra de la coordinadora ejecutiva Giovanna Lemus, en diversas fiscalías en las que se utilizó un litigio malicioso para mantenerlas vigentes, aun y cuando ya habían sido desestimadas por la Fiscalía y ratificadas por juez competente en distintas ocasiones, que inclusive llegaron a la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, aún persiste la criminalización en el actual gobierno. Otra prueba de la criminalización que hiciera el Estado de Guatemala fue el haber removido a las expertas del MECSEVI, a las feministas Gilda Morales Trujillo, experta titular, y Giovanna Lemus, experta alterna, representantes propuestas por las organizaciones de mujeres y feministas. Es por ello que se debe considerar que desde el 2012 las instituciones relacionadas al abordaje de la violencia contra las mujeres han realizado acciones poco estratégicas y de corto plazo que no contribuyen en el establecimiento de una política de Estado de largo alcance hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres. Esto a pesar que el organismo judicial y Ministerio Público han indicado que han promovido la acción de juzgados, tribunales y fiscalías especializadas, en donde la falta de coordinación entre las instancias es la principal debilidad. Así como la falta de debida diligencia, investigación y persecución penal, pues aún no se tiene presencia en los territorios y no se ha dado prioridad a una atención diferenciada a las mujeres según su contexto social y cultural. Ante esta situación, las organizaciones de mujeres y feministas, en resistencia a los embates de la persecución, la criminalización y judicialización, hemos exigido una política de restitución de derechos ante el gobierno de transición y el actual gobierno, sin lograr nada aún concreto. Por último, nuestras acciones y luchas, que por más de 2 décadas estaban encaminadas a contar con normas especiales que puedan garantizar la igualdad de condiciones entre mujeres, hombres y los pueblos, como una medida afirmativa que contribuya a la democratización del país, se vio truncada en la reciente discusión de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos de la 8ª legislatura, quienes no aprobaron las reformas al artículo 212 sobre la paridad, alternabilidad y la inclusión de los pueblos indígenas, ignorando los avances en materia de estándares internacionales que exigen el pleno goce y disfrute de los derechos humanos de las mujeres en igualdad de condiciones. La discusión de las y los diputados del Congreso de la República confirma la posición conservadora, racista y patriarcal de la que no se reconoce a las mujeres como sujetas de derechos. En consecuencia, el Estado de Guatemala viola constantemente los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de la República, así como tratados, convenios, recomendaciones y sentencias internacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, el Estado de Guatemala no podrá cumplir con la sentencia de los casos Belis Franco y Velázquez Páez versus Guatemala, tomando en cuenta que la problemática se requiere erradicar, tiene una estrecha vinculación con el cumplimiento de un marco normativo y de política pública. En estos momentos, las instituciones del Estado están violentadas por acción o omisión. Dejo con ustedes Angelina Spuac, de la Asociación Femenina para el Desarrollo de Zacatepec. Buenas tardes. Por lo anteriormente descrito, señoras comisionadas, comisionados, respetuosamente solicitamos a la honorable comisión, 1, visita por parte de la Comisión Interamericana con la participación de la relatora de los derechos de las mujeres y relator designado para Guatemala, en donde se elabora informe de su visita,
que contribuya al fortalecimiento de la institucionalidad para el avance de las mujeres y que dicho documento sea publicado y difundido. 2. Se valora el interés de la Comisión manifestado en el reciente informe elaborado sobre la situación de derechos humanos en Guatemala, en especial sobre el fortalecimiento de los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, CAIMOS. 3. Emita opinión respecto a la violación que se está generando a partir de la negación al derecho de participación de las mujeres y pueblos indígenas en las reformas de la ley electoral y de partidos políticos. 4. Instar al Estado de Guatemala, quien como garante de los derechos humanos de las mujeres, restituya los derechos violentados respecto a los avances que se habían logrado sobre la atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres. 5. Instar al gobierno de Guatemala a derogar todas aquellas medidas legales que duplican mandatos y funciones institucionales, que debilitan la posibilidad de la coordinación interinstitucional respecto al abordaje de la violencia contra las mujeres. 6. Instar al Estado de Guatemala para que emita una ley específica de la CONAPREVI para fortalecer el mandato de su creación, como lo establece la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres. Asimismo, se emita la ley del Ministerio de la Mujer para fortalecer la acción que realiza la Secretaría Presidencial de la Mujer y una ley específica de la Defensoría de la Mujer Indígena, respetando los procesos de participación de las redes y coordinaciones de organizaciones de mujeres y mujeres indígenas. 7. Que el Estado de Guatemala se comprometa con la obligación de asignar recursos para el cumplimiento de lo establecido en la Convención de Belén do Pará, Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer, Plan NOVI. 8. Que el Estado no siga utilizando el aparato estatal para perseguir, criminalizar y judicializar la acción política de las organizaciones de mujeres y mujeres indígenas defensoras y feministas. 9. Se promueva el derecho de la participación de las mujeres y mujeres indígenas en los procesos de toma de decisiones y cargos de elección popular. 10. Se resarza el daño causado por el Estado de Guatemala. Para ello deberán tomar una serie de medidas administrativas, jurídicas y políticas. 11. Intensificar los esfuerzos dirigidos a investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes estatales. Muchas gracias. Thank you very much to the petitioners. I now call upon the state. If Ambassador Lopez will introduce your group or indicate who will speak first. Thank you. Thank you, Madam Chair. I would like to introduce my delegation. Conmigo esta tarde están el ingeniero Germán Rafael González Díaz, secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional CESAN de Guatemala, la licenciada Olga María Pérez Tuna, que es ministro consejero de la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA, y este servidor, Luis Raúl Esteves, soy representante permanente de Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos. En este momento, la ministro consejero leerá la posición del Estado. Gracias. Buenas tardes. Me compete pues presentar la postura de Estado y el informe que ilustrará las acciones que hemos emprendido para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en Guatemala. El Estado de Guatemala reconoce que a lo largo de la historia han habido patrones culturales de carácter patriarcal. Por ello, es un desafío garantizar a la mujer guatemalteca una vida libre de violencia y un desarrollo integral en condiciones equitativas con los hombres. A pesar de ello, el Estado de Guatemala reconoce en todos los instrumentos legales el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ya que esta es una problemática de carácter histórico y cultural en donde los resultados de las acciones emprendidas para su prevención, sanción y eliminación son lentos y graduales, en virtud que los patrones culturales no necesariamente pueden erradicarse por medio de la creación de leyes, políticas e instituciones, sino que se requiere un cambio en la cultura de la población
que se logra de forma progresiva con educación y difusión de políticas públicas y aplicación de las leyes creadas. Dicho lo anterior, es importante reiterar que la violencia en contra de las mujeres es un problema que afecta a nivel mundial, no es exclusivo del Estado de Guatemala. Es por ello que la Organización de Naciones Unidas, basándose en la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 1967, celebra en 1974 la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, la cual incorpora la Convención sobre Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida por sus siglas en inglés como CEDAW, mismas que se aprueban en el año de 1979. Existen otros acuerdos internacionales que velan por la protección y respeto a los derechos humanos de las mujeres, entre ellos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén do Pará, que nace de la iniciativa de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, la cual fue aprobada en 1994. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en su artículo 4, literal G, declara: los estados deben esforzarse para garantizar que las mujeres, objeto de la violencia y cuando corresponda, sus hijas e hijos dispongan de asistencia especializada, servicios, instalaciones y estructuras de apoyo para su seguridad y atención de salud física y psicológica. Y por su parte, la Convención de Belén do Pará, en su artículo 8, literal D, establece: los estados convienen adoptar en forma progresiva medidas específicas y programas para suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria de la mujer. Las convenciones indicadas fueron firmadas y ratificadas por Guatemala, comprometiéndose a establecer un marco normativo de protección a los derechos de mujeres en nuestro país. En cumplimiento del contenido de estas, el Estado aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, Decreto número 9796, la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, Decreto 799, la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, Decreto 22-2008, Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, la Ley Orgánica del Instituto para la Atención Integral de Víctimas de Violencia. La normativa anteriormente enumerada surge como consecuencia de la necesidad nacional de erradicar los hechos delictivos en contra de las mujeres. Y en cumplimiento progresivo de los compromisos asumidos mediante convenios y tratados internacionales, dando pasos para la prevención, eliminación y sanción de la violencia contra las mujeres. En relación a lo anterior, algunas de las acciones más recientes e importantes implementadas por el Estado para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia son la reforma al Código Municipal, en donde en el artículo 96 bis se crea la Oficina Municipal de la Mujer, responsable de la atención de las necesidades específicas de las mujeres del municipio y del fomento de su liderazgo comunitario, participación económica, social y política. El decreto número 27-2010 del Congreso de la República deroga el numeral 3 del artículo 89 de la Ley de Gobierno Código Civil, las penas relativas al matrimonio, divorcio y presunción de paternidad. Se introducen reformas al Código Civil en los artículos 3, 99, 156, 158, 222 y se deroga el artículo 229 del decreto número 1773 del Código Penal. Una de las reformas más notables se refiere a la admisión de la prueba biológica del ácido desoxirribonucleico, ADN. El Acuerdo Gubernativo número 463-2013, que reformó el Acuerdo Gubernativo 831-2000, Reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, estableciendo que la CONAPREVI funcionará en coordinación con el Ministerio de Gobernación a través del tercer viceministerio encargado de la prevención de la violencia y el delito, y también amplió la integración con la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y la Defensoría de la Mujer Indígena. El jueves 5 de noviembre de 2015, el Congreso aprobó el Decreto 8-2015, mediante el cual estableció los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio en Guatemala, para lo cual modificó el Código Civil. La citada normativa también prohíbe la unión de hecho entre menores, un aspecto que fue bien visto por representantes de distintas organizaciones que trabajan en favor de la niñez y adolescencia.
pues consideran que con esta medida se da un gran paso en materia de respeto de los derechos humanos. Adicionalmente, indica que de manera excepcional y por razones fundadas podrá autorizar el matrimonio de menores que tengan 16 años cumplidos. La Presidencia del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, a través del Acuerdo 136-12, creó la Dirección de Gestión Laboral, cuyo objetivo es dar seguimiento a los procesos implementados en los juzgados de trabajo y previsión social para dar cumplimiento a los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala y evitar la discriminación en el ámbito laboral. La Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial, durante el periodo 2011 y 2012, se coordinó, elaboró y presentó el proyecto Justicia con Enfoque de Género. En la 17ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana en seguimiento a la Declaración de Acceso a la Justicia de las Mujeres, en Cancún, México, en 2002. En abril 2014 se desarrolló la 17ª Cumbre Judicial en Santiago de Chile y se aprobó por unanimidad el Protocolo de Actuación Judicial para casos de violencia de género contra las mujeres, siendo este un instrumento importante para las personas operadoras de justicia de toda Iberoamérica y permitiendo un mejor acceso a la justicia a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia. La Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, en septiembre de 2014, presentó oficialmente la Política Sectorial de Coordinación Interinstitucional para mejorar el tratamiento de casos de violencia contra la mujer en el sistema de justicia de Guatemala, que tiene como objetivo impulsar el fortalecimiento institucional de justicia penal en el ámbito del tratamiento de los casos de violencia contra las mujeres mediante acciones coordinadas que tienden a optimizar el servicio en el tratamiento de los casos de atención a la víctima, discriminación y niveles de impunidad. La política cuenta con el plan base de implementación. En lo que respecta al Instituto de la Defensa Pública Penal, en el 2008 diseñó la Política Institucional para la Defensa Técnico-Legal con Enfoque Estructural, Perspectiva de la Mujer Indígena y Enfoque de Género. Esta política ha servido de base para la prestación de servicio público de defensa penal para todas las sedes del Instituto, especialmente defensorías indígenas. En el Ministerio de Educación, durante el periodo 2011-2012, en el marco de la Estrategia de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia, diseñó, elaboró y validó el Protocolo de Identificación, Atención y Referencia de Casos de Violencia dentro del Sistema Educativo Nacional. Se socializó a 1.483 profesionales del área educativa e instancias vinculadas al tema, quienes han dado acompañamiento en este proceso, entre ellos CEPREM. Los aspectos analizados fueron la definición de tipologías de violencia y marco legal que la sustenta y el establecimiento de las rutas de atención a los casos de violencia. El Decreto 32-2010 aprobó la Ley de Maternidad Saludable y su reglamento, cuyos objetivos son establecer el marco jurídico para implementar los mecanismos que mejoren la salud y calidad de las mujeres y del recién nacido, promover el desarrollo humano a través de asegurar la maternidad de las mujeres mediante el acceso universal y oportuno. La Declaratoria de Maternidad Saludable como asunto de urgencia nacional para apoyar y promover acciones para reducir las tasas de mortalidad materna y neonatal, especialmente en la población vulnerada, adolescente y joven, población rural indígena y migrante. El PROPEBI, a través del acuerdo gubernativo, fue adscrito a la estructura de CEPREM como un programa que asesora, coordina y realiza acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia intrafamiliar. Una medida política de carácter temporal a favor de la mujer al más alto nivel del organismo ejecutivo fue la creación del Gabinete Específico de la Mujer para definir las estructuras institucionales y el compromiso de los niveles políticos y financiero, la institucionalización de la perspectiva de género y étnica con la asesoría técnica y metodológica de la CEPREM. La CEPREM tiene convenios establecidos con el Instituto Nacional de Estadística con el objetivo de impulsar la incorporación por medio de las variables que visualicen la situación, condición y posición de las mujeres en la producción de estadística oficial que produce el INE, lo cual permite a ambas instituciones generar diversos productos y servicios de conformidad con su mandato institucional. Como una acción afirmativa en este marco, se cuenta con la publicación de indicadores de género en el 2013, como referencia para los objetivos
De estos indicadores se agregan variables especialmente sobre violencia y empleo. Además, se están desarrollando la teoría del Sistema Nacional de Información de Violencia contra la Mujer, coordinado por el INE. De lo anterior, se puede observar que el Estado está impulsando la prevención, la sanción y eventual erradicación de la violencia en contra de las mujeres a través de acciones y gestiones tendientes a incidir en el fortalecimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Cada institución coordina con las demás para brindar atención a la víctima, en especial el organismo judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y adicionalmente el organismo judicial ha llevado a cabo muchas acciones, bien vistas por la coordinadora residente de Naciones Unidas en Guatemala, misma que se encuentran expuestas en el informe que la delegación, que esta delegación entregará. Situación de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, CONAPREVI. La CONAPREVI es reconocida como un ente coordinador, asesor e impulsador de políticas públicas orientado a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Para dar cumplimiento con los compromisos adquiridos a través de la ratificación de instrumentos internacionales, se crea el Decreto 9796 del Congreso de la República, que contiene la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, por medio de la cual se dio el primer avance en materia de protección a la mujer. En el año 2000 se creó un acuerdo gubernativo en el cual se encuentran contenidos los artículos que le dan vida a CONAPREVI, y a partir de ese acuerdo surgen varias reformas, dentro de las cuales la más significativa es el acuerdo 463-2013, modificando por completo la estructura de la CONAPREVI. Por lo tanto, el gobierno de transición de 3 de septiembre de 2015 al 14 de enero de 2016, a cargo del presidente Dr. Alejandro Maldonado Aguirre, instruyó con voluntad política que se realizaran varias reuniones interinstitucionales previas para continuar con el mandato de la CONAPREVI. Es así como el tercer viceministerio de Gobernación, la Secretaría Presidencial de la Mujer y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas iniciaron el diálogo político, seguido por los siguientes momentos claves en el proceso. El día 30 de octubre de 2015, habiéndose convocado a todos los miembros de CONAPREVI, según el acuerdo 463-2013, para asistir a una reunión con la finalidad de presentar propuestas de reforma del acuerdo 831-2000, las instituciones que hicieron presencia fueron la Defensoría de la Mujer Indígena, la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría Presidencial de la Mujer, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, el Ministerio de Gobernación a través del Tercer Viceministerio, la Organización de Mujeres Especializadas en Violencia contra la Mujer y equipo técnico de integrantes de CONAPREVI. El proceso de selección de las autoridades es el siguiente. Al respecto del cumplimiento del Acuerdo 14-2000, el Congreso de la República emitió en que se crea la Secretaría, la SEPREM, como entidad coordinadora de políticas públicas en materia de promoción, y el 5 de abril del 2001 se emite otro acuerdo gubernativo que contiene su reglamento orgánico. Teniendo en cuenta lo anterior, en el año 2012, el presidente de la República nombra a la Secretaría de la Mujer a la licenciada Elizabeth Quiroa, quien renunció al cargo en enero del 2015. Ante esta situación, el presidente nombra a la doctora Lourdes Chitumul, quien fue confirmada tanto en el Gabinete de Gobierno de Transición como en el de Gobierno que recién tomó posesión en enero del 2016. En ese sentido, se informa que si bien los nombramientos efectuados por el presidente del organismo ejecutivo para las instituciones mencionadas fueron realizados de acuerdo con el marco legal vigente y en ejercicio legítimo de las funciones del presidente de la República, el Estado de Guatemala propone una solución amistosa a efecto de que se dialogue y se recuperen los espacios de decisión en que tenían participación las organizaciones de mujeres para rescatar el espíritu de los acuerdos de paz. Muchas gracias. I thank the state of Guatemala for their statement to this body, and we now come to questions by the commissioners, if they have any, and for that I will give the floor first to the country rapporteur, Commissioner Butera. Thank you.
Buenas tardes. Veo que el objetivo de esta audiencia básicamente es poner de presente algunas deficiencias de orden operativo, más que de orden normativo, porque los solicitantes desean informar a la Comisión sobre las acciones que ha adoptado el Estado y que han generado un debilitamiento institucional frente a lo que es la prevención de la violencia intrafamiliar y contra la mujer. Igualmente se indica claramente que hay un marco legal, unas políticas públicas que están enunciadas desde el punto de vista teórico, pero que las acciones del gobierno no las han materializado. Es lo que diríamos el derecho en el papel, no el derecho en la vida. Y entonces, frente a esa situación, hay una propuesta muy positiva, acabo de verla, del Estado, a través de la ministra, de buscar una solución amistosa. Se celebra y con muy buenos estándares y satisfacción veo que en el día de hoy el gobierno y el Estado de Guatemala ha venido en un ánimo constructivo, buscando generar puentes, como tuvimos la oportunidad de verlo esta mañana en otra audiencia, donde también el Estado ha propuesto soluciones amistosas. La finalidad y la ratio última del sistema precisamente es la protección, el desarrollo y la promulgación de los derechos humanos. Si encontramos anuencia y una voluntad positiva de los estados, pues hemos empezado a construir, digamos, un puente de solución. Estaría pendiente más bien a las preguntas que hagan los otros señores comisionados, pero sin perder de vista la actitud propositiva que ha expuesto el Estado y que es la razón última de llegar a unos acuerdos que nos faciliten y que precisamente restauren, desarrollen y mantengan el imperio de los derechos humanos. Dejo por el momento la palabra, porque me parece que hay una propuesta de solución amistosa. Espero las preguntas que hagan los otros comisionados. Yes, I next call on Commissioner Giottino Esmeralda to it. Perdón, se me olvida siempre. Las peticionarias y la... como muy bien apunta el comisionado Enrique, la posición de el Estado de Guatemala en su posición de buscar soluciones y acuerdos. Tomo la última frase de la distinguida ministra. Con el propósito de recuperar los espacios de decisión. Creo que eso es una fuerza importante en el planteamiento que ha hecho el Estado de Guatemala. Porque en la presentación de las peticionarias, y puedo dar fe que ha sido, es un proceso de retroceso en los avances que se habían dado en Guatemala, particularmente en el tema de violencia contra las mujeres. Había una fuerza muy bien identificada en todo el conjunto normativo que también ha expuesto el Estado, y que yo quiero enfatizar que ese conjunto normativo
Sabemos que no son las leyes las que transforman, pero las leyes son necesarias. El derecho es importante porque es la base para el reclamo de nuestros derechos, para garantizar la efectividad de los derechos dentro del ámbito de la legitimidad de las acciones que podemos emprender. Este proceso de transformación, si nos remontamos a la aprobación de la CEDAW, estamos hablando ya de los 40 años y sabemos que el recorrido todavía que nos falta es un poco largo todavía. Pero es importante esta expresión que yo recojo y me parece que puede ser la base de un planteamiento de búsqueda de acercamiento, de puente, de soluciones amistosas. Yo creo en el empoderamiento de la mujer con la responsabilidad que a las mujeres nos toca cuando nos empoderamos, pero para empoderarnos es importante que el Estado reconozca que hay que darle a las mujeres los espacios de autonomía física, autonomía económica y autonomía política. Entonces, la invitación a las peticionarias de aceptar este enlace con el Estado para identificar, ustedes hicieron una lista de peticiones a la comisión, creo que podemos entonces hacer una precisión de esas peticiones para el manejo de un proceso que implica el acercamiento entre las dos partes. Yes, Commissioner Vernon. Gracias, Presidenta. Para mí solo agradecer la expresiva, fuerte presencia de la mujer de Guatemala aquí y las muy importantes informaciones y denuncias presentadas y también la presencia del Estado con una nueva y muy positiva actitud. Gracias. Before I make an intervention, I call on the Executive Secretary to do his bit. Gracias, Presidenta. Igual agradecer y destacar la presencia de la mujer guatemalteca, la mujer indígena. Muchas gracias por su presencia y también destacar y señalar la presencia y la posición del Estado. Es un cambio notable y que subrayamos y resaltamos. Y también no escapa decir que el año pasado la sociedad civil guatemalteca dio una muestra de dignidad al mundo, ¿no? Y es importantísimo en términos de su participación y la presencia de la mujer. Y no solo lo hizo en términos de participaciones pacíficas y de construcción de soluciones, sino también en términos de justicia internacional y llevar el juicio de Rosemont. O sea, la hermosa y digna Guatemala está dando lecciones al mundo que son muy importantes y significativas. Y en ese ánimo, técnicamente, digamos, se recoge perfectamente y toma nota la voluntad del gobierno. No es propiamente una solución amistosa, porque no es un caso, pero es la voluntad de así hacerlo. Yo creía que sea muy bueno, varias de las observaciones de las peticionarias tienen que ver, no creo necesariamente con la comisión, sino con el Estado. Por ejemplo, el tema de la ley. El tema de parar la criminalización a las defensoras de derechos humanos, sería muy importante conocer qué está pasando con las defensoras de derechos humanos, qué está pasando con las defensoras indígenas y del medio ambiente. Hay un proceso de acoso y de ataque a algunas defensoras. Entonces, celebro y creo que algunos de estos puntos son en realidad la mesa de diálogo que ojalá pudiera construirse en Guatemala Ciudad. El relator de país ha manifestado toda la voluntad de poder acompañar, así como, por ejemplo, los temas de participación electoral de la mujer. Yo creo que son vitales en términos de lo que aquí se ha señalado y algunos temas que tienen claramente que ver desde el perspectivo de cómo recuperamos lo avanzado. Me parece que ese es poner en la mesa, subrayar y los señalamientos que se han hecho y agradecer mucho su presencia. If I could just have a moment and your attention for a little while. I was impressed by your very notable list of legislation which you have. It is indeed a very impressive list. But as you have said and others have said, laws are not enough to change cultural patterns, cultural conduct, cultural behavior, cultural beliefs.
but it is a very good first step. And because these practices, conduct, and acts are so ingrained, you need the law in order to push for the change. And but it is not just passing the legislation we need. We need the actual implementation of them. And this is where I come to the requests which were made by the petitioners, which is a good list of requests, is that, and yours, that you meet and work together. It is a very good thing for civil society and the state to have that kind of relationship, not only periodically, but as often as possible. In fact, it should be continuous, especially when it comes to the protection and the advancement of women, who make up 51% generally, at least 51% of the population of any country. And without them, the world would end. So, very important group of people, I think. And if you can, in fact, hold the state to their invitation and work with them, give them, you must give ideas, because civil society has some really good ideas of how to implement laws, what to do, and so on, to change conduct. Work with the state in that regard. If you do not succeed, please report back to the commission. Then the commission can step in and speak and deal directly with the state. How is that? We trust that both sides will succeed in working together, but if you do not, let us know. Thank you. They're the first speakers. Thank you. No, they can have 3 minutes each. Bueno, consideramos que el diálogo político y el esfuerzo que hemos demostrado como ciudadanas en Guatemala ha sido de construcción para llegar a tener un Estado democrático. Un Estado democrático que responda a los intereses de la mayoría de la población, de los pueblos originarios, y que se respete todas las leyes y los avances que tenemos. Nosotras no hemos dejado, a pesar de las circunstancias, de tener diálogo político, pero exigimos y proponemos que sea con condiciones concretas, plazos definidos y voluntad a la restitución de los derechos violados. Hemos avanzado, hemos tenido esas reuniones que se dieron con el gobierno de transición, fueron a solicitud de las organizaciones especializadas en violencia contra las mujeres, que integramos el mecanismo. Consideramos que la ausencia de CONAPREVI realmente es lamentable para la vida de las mujeres sobrevivientes de violencia en el país. Bajo esas condiciones aceptamos la voluntad y lo que expresa la comisión de vigilar este procedimiento, de vigilar que se cumplan los plazos y que sí es importante poner plazos porque la vida de las mujeres no puede esperar. No podemos seguir permitiendo 2 muertes de mujeres por casos que pueden ser evitables. Necesitamos poner un alto aquí y ahora y bajo el cumplimiento de todos los estándares internacionales que tiene Guatemala. Yes, Mr. Ambassador. Thank you, Madam Chair. Sí, para nosotros es muy importante algo que la Comisión ha señalado, y es el hecho que el Estado de Guatemala ha venido en esta ocasión, y cuando me refiero a esta ocasión no me refiero solo a este caso, sino que a las audiencias de este periodo de sesiones, con una nueva actitud, porque estamos conscientes de la situación que impera en el país.
y definitivamente una política de confrontación o de no colaboración en su totalidad con las instituciones o las instancias a nivel internacional o nacional que pueden ayudarnos a mejorar la situación sería equivocado de parte nuestra. Definitivamente es una nueva actitud y entiendo, señor comisionado Gil Botero, que en las próximas semanas usted estará de visita en Guatemala. A lo mejor podría ser la oportunidad para comenzar a darle seguimiento a este tema, sobre esta situación, junto con el tema de esta mañana. Creo que para que esto no se quede solo en el olvido y que pueda ser interpretado como estos vinieron acá con un papel muy bonito a leerlo y una serie de ofrecimientos que son puros cantos de sirena, que al fin del día no va a haber nada. No. Estamos aquí justamente con las instrucciones precisas para todo lo que ustedes han escuchado, viene directamente de la capital. Así es que nosotros invitaríamos a la comisión, en este caso concretamente al comisionado Gil Botero, para que si tiene bien en su próxima visita a Guatemala, comenzar a tener los contactos necesarios para que este tema no se pierda, sino que se comience a avanzar en esto. Muchas gracias. Can I just say this finally, as the rapporteur for women's rights, I wish you all luck and really to continue your fight and your battles without using any lethal weapons. But I know Commissioner Botero, when he does go, perhaps he can be the mediator in the first meeting. And the state, please remember, the state has come here and made its invitation publicly. So hold them to it. Put your timelines to them at these meetings. And as I say, if that doesn't work, report to us. Thank you very much, everyone. This hearing is at an end. Thank you. Thank you.